¿Cómo están, amigos? Reciban un feliz 2024. Ya estamos primero de enero. Quiero compartir con ustedes y darle las gracias a los que colaboraron con este video que les voy a mostrar a continuación. Gracias a Saturnino y a Miguel Ángel que me acompañaron junto con Paulita, mi esposa, Victoria. Aquí madrugando ya con Michel para ir a hacer la jornada de este día. Va, Michel. El, ¿cómo es? La vuelta. La vuelta del. Aquí tenemos ya los, las mochilas. Estamos listando para hacer ya realidad este viaje en busca de la niña María. Ahí está, arrancó, amigos, se arrancó. ¿Y hay pan y a Tere? Sí, ¿qué tal, fue? Oh. ¿Con todo? Con todo. ¿Ras? ¿De cuál ahí, llevamos? Ahí arriba, al olor, con David, ¿no? Ah, sí, ajá. El pancito ya. Ya no hay pan ni a Mario. ¿Ya se lo acabaron? Sí. Ah, va pues. Ve, vemos. Está despierto Saturn ya. Es el guía que llevamos. Que lo espero, no lo va a bañar, dice. Buenos días. Ya va a salir. Vaya. Estamos esperando a Saturn porque es el guía que llevamos, va. Sí. El guía, se nos durmió el guía. Se nos durmió el guía. Apareció el guía, pero viene algo bravo. A Los Ángeles, vamos. Gracias. Vaya. Que viene ahí con el sombrero, el pop, a la abuela de Jefferson. Vamos a llevar un pollo para ver si cocinamos por ahí también. Peligroso, nos da hambre. Estamos esperando que nos... Ahí vamos con Saturn, va la niña con nosotros.
Milton, bravo. Memo. Nada, bueno. Parte del video, estamos en el punto exacto donde yo dejé la vez pasada a la abuelita. Y va la Paola también, que no me queda en este viaje. Meterte abajo las llantas, youtuber. Ahí viene Miguel Ángel. ¿Cara o moneda? Ni una va. Ay, pensé que podía ser, pero no. Llegamos al cruce, a dos calles, ¿verdad? Como no nos acordábamos, nos fuimos pasando camino a Teotepeque, luego nos regresamos ahí, ¿verdad? Así que empezamos a bajar una parte bien inclinada. Así que toda esta parte caminaba la abuelita. Vean el camino. Bueno, hoy nos venimos a San Luis. Aquí en Montecristo, haciendo la ruta de la tradicional caminata de San Lucas. Nos pasamos, pero ya ahorita vamos a recuperar el camino. Y vamos con el caballo, en el caballote de cuerda salvadoreña. Ya te va a topar aquí, está callado, de Julio. Huepuya, a ver si logramos subir de regreso. Ya para abajo. Yo creo que salía para este pecoyo. Sí, va. Arrinca Montecristo.
¿verdad? Hay camino siempre. Gracias. ¿Dónde? Allá está. Allá está el rótulo, ya lo viste. Por aquí es. Entonces hay que ir a preguntar. Y ella vive. Finalmente llegamos a la finca San Luis. A la par está Montecristo. Ahí nos recibió muy amablemente el mandador. Y pues nos dio una noticia ahí, ¿verdad? Muy triste, que estaba enferma. Bueno, fueron varias cosas que nos hizo sentirnos mal, ¿verdad? Porque nos dijo también que le habían informado a uno de los trabajadores que tal vez había fallecido, pero gracias a Dios no fue así. Así que acompáñenos, que ya casi estamos llegando. Bueno, amigos, por aquí estamos ya en la finca San Luis, donde nuestra querida María Elena Rivera vive. Vamos a ir a buscarla a ver si la encontramos. Buenos días. ¿Usted la conoce? Yo le voy a curar. Ah, de veras. Un cierto poquito, sí. Sí, sí. Yo le he entregado aquí para morir. Sí, que bien trabajo, yo teniendo el cielo. Elmer. ¿Usted la conoce? Yo le he ido a cuidar. Ah, de veras. Cualquier cosita, sí. Ah. Yo le he encargado de aquí el pajarillo. Estoy pendiente, estaba pendiente yendo viendo las casas. ¿Usted aquí vive? Y ella ahorita ahí enfermo. Ajá. ¿Cómo se llama usted, maestro? Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Yo. ¿Sí? Elmer. Elmer. Ajá. Aquí venía yo. De San Luis, entonces. ¿Ya andan cortando? ¿Ya andan chollando café? ¿Ya andan cortando? Yo no casi no corto. No. Pero ya están cortando. Ah. Está bueno el corte. Está bueno, ma. Estaba un señor solito, así como él. Ajá. El viejito aquí le daba la comida, entonces le daba una tortilla aquí. Ah, chico. Fue de 3 días y no había tres comidas. Y le dio la hervida. La hervida, el chico no había tres comidas, ¿no? Me fui como a las 6 de la mañana. Allá lo vi en huertecito, allí en el solito. De veras. Y no traía ni familia. Hija. Vengo yo, le hablé a la alcaldesa que me diera la caja. Y entonces de aquí se fueron una gente a abrir la deportora. Hasta como a las 5 vino la casa. Y a esa hora le fuimos a dar entierro. Eran las 7 y no cabía todavía cuando llegamos. Tuvimos que abrirlo todavía. Y ella solita enterrada. Hay veces que son las 9 y no son. ¿Qué le pasa? Pero miro yo que son las 12 y no. Así por arriba, usted no la mira de aquí. Ajá. ¿Usted está pendiente de ella? Pues no, hay que dormir de enfermo, la pobrecita. Pues, Bueno, esperamos encontrarla.
A ver. Mira. Nota cómo nos conocemos. A ver, son matas, a ver qué son, va. Mata de café. Será planta. Bejuco, yo como creí que el café era bejuco. Ya vamos a desayunar con nogales, aunque sea. Sí. Un puño de nogales como las ardillas. ¿No? Qué bien desde las ardillas. ¿No? Acá las comidas, las nogales. Pues podía caminar bastante, señora. Tenía moto, mira. ¿No? Espino está bien bonito. Bien más. Bueno, aquí vamos cerca. ¿Para arriba de qué? Para arriba todavía. Va. Le damos para abajo mejor. Por eso es que le gusta aquí a la señora, me, que el cafetal más bonito. ¿Cuántas hojas de café? Bien dice el señor, va cortadores, necesita. Sí. Perdió Michel. Michel. ¿No vas trasquilando? Pienso yo. Por aquí vamos llegando. Cuidado. Sí, cuidado, cuidadito. ¿Qué hace lisa la llanta? Anda lisa la llanta. Anda mojada la pie. Bueno, por aquí vamos llegando. Llegamos a la casa de la abuelita, gracias a la ayuda de don Elmer, este señor que dice que él ha estado pendiente de cuando ella se enferma, cuando no le jala agüita, así que le damos las gracias, pero resulta que... María Elena Rivera. Está con llave. Aquí es. Sí, aquí es. No hay nadie, maestro. Silencio, ¿tú? Ahí no hay más nadie. No, ahí solo. Ahí vivía el yerno de ellos. Qué mala suerte, no la encontramos. Bueno, amigos, tenemos un detalle que... Una toma mejor. Sí. No encontramos a la abuelita. Sorpresa, no la encontramos. Créanme, nos sentimos tan mal por no haberla encontrado. Tuvimos que regresarnos a la finca nuevamente, pero ahí llegó el caporal de la finca y nos dio mejor información, nos dio esperanzas. Así que escuchen lo que él dice. Aquí estamos, vean cómo está.
de cargada la finca. ¿Y esta calle hasta dónde va? ¿Hasta dónde esta calle? Es de la misma finca, el topa. ¿Tiene tope? Sí, solo aquí el control. Yo hice en vereda para los cantones, para las tablas, para el mojón, así, vereda no, pero aquí es la calle de la finca. Ah, ok. No encontramos a la niña María Elena, Julio. ¿Dónde? Así que pedimos ahí a tal vez algún familiar, sabe de ella, que se contacte con nosotros. Los caporales repartiendo los surcos. ¡Oye, caporal! ¿Ya le dio surco ahí a Julio? Ya, esquívelo, a la orillita para que no vaya a caer. Cabal, le dio en la orilla, dicen. Miren cómo está de sabrosota esta finca, ve. Necesitan cortadores. Si quieren venir a ganar las fichitas. Y un señor que le traían una gran canasta. Ajá. El 23 parece que fue día sábado, mañana 8 días. Ellos iban de pasada cuando de repente son ellos aquí, viniendo de trabajar. Yo, como yo cuido sábado y domingo aquí, ajá. Y me llamó y me dijo: no conoce a esta señora. Cuando recién daba la foto de ella, como no, le digo, por ahí vive y le damos una bendición. Me dijo: gran canasta. Si gustábamos, le dije: voy a montar la camioneta hasta allí. Me dijo: sí, le dije, y curvamos. Me fui con ellos a enseñarles, no estaba allí. Entonces me dejaron el número, investiguen. Entonces, como, pero en vez es algo difícil investigar, no cualquiera le da un pieza que por criticar o algo, pues uno llamaba. Entonces, no, pero logré contactar a un yerno de ella. Ajá. Y dice que ella ya no la van a traer porque está bien mal. Dice. Y la tienen aquí delantito del despido del tigre. Dice. Buscando Sonsonate. Ajá, sí. Creo que para acá de Ateo, usted es de Pillo. Ahí por Sacacoyo. ¿Qué? En medio de los dos que has estado. Ajá, sí, por ahí está. Dice el tigre. Que para llegar allí no está tan difícil porque viven al lado de la carretera. Ajá. Al lado de la casa está un palo ceipa y un palo coco. Adelantito del despillo del tigre. Entonces yo ayer les hablé a la gente y lo mismo les dije. Hoy andan buscándola. Ajá. La canasta, sí. Entonces me dijo que me iba a llamar él para ver cómo, si había llegado, no me llamaba. Si habían logrado contactar. Que se iban a buscar hasta allá, la dijo, para dar la bendición a la ancianita. Así que, o sea que no hay contacto con algún pariente de ellos, de ella. No hay, va. Solo como le digo, la mente iba a buscar, porque más o menos ya me dijeron que ella es el antito de Tigres, donde ella. Ajá. La de Pillo Tigre. Por ahí podría estar. Allí la tiene, una que Elena se llama, la que la tía también, igual que ella, la hija. Ah, no. Ajá, así me dijo el tierno ayer. Ajá. Sí. Qué mala suerte, va. Porque el chamaco ese hoy le vine a buscar, me dijo. Ajá. Sí. La vine a dejar por allá por la Marina Cumbre. Va a estar ahí. Ajá. Por allá la ayudé, no ve. Y la vine a caminar. Sí, entonces está lejos hasta aquí. Le traemos la bendición, me dio, pero. Sí. Bueno, está lejos. La fuimos a buscar y está cerrada. Sí, nosotros ya fuimos ahí, nos llevó el señor, estaba el otro, el señor que anda por ahí. Uh-huh. Igual no estaba. Ya de regreso, algo desanimados, ya algo
cansados porque habíamos madrugado. Recibimos, gracias al video que grabó Miguel Rivera, un en vivo, recibimos la notificación de que ella andaba en Jayaque. Créanme, nos alegramos tanto, corrimos hasta Jayaque, tuvimos que interceptar el carro y así fue como hicimos la entrega. Fue bonito haberla hecho la entrega, así que andaba bien malita ella, pero lo logramos. Al día siguiente, pues ahí están las evidencias, entregamos otra ayuda. Así que gracias por estar pendientes de este video. Mire, ya le entregué los víveres ahí a ella. Ahí los lleva ya. Aquí le voy a entregar algo en efectivo. Van 55. Oiga, pero quiero estar seguro. Para que ocupe para su medicina. Oiga. Primero Dios, yo voy a hacer la obra. Aquí van 5, 10, 15. 20, 30, 40, 50, 50, y aquí hay 5 más. Dios bendiga. Yo no tengo así nada, que... solo Dios, el que los ha bondado. Y aquí sí tenemos que darle. Mire, fuimos a su casa. ¿Sí? Hoy en la madrugada fuimos. No la encontramos, pero gracias a Dios, gracias a las redes sociales, la encontramos, ¿va, Michel? Sí. Así que... aquí para sus vitaminas, ahí le va una lechita, oiga. Primero Dios. Pero igual ahorita usted va para su casa otra vez. Primero Dios. Oiga. Dios me va a ayudar. Y la va cuidando su nieta. Es la bendición de Dios. ¿Sí? Aquel lo da, lo va a bendecir ahí a sí nosotros. Mire, todos. Ahí sí llega otra ayudita él. Ahí. Va. Ah, primero no debería dejar Dios, un número. El que los da la vida a todos sus hijos. Él los mira con la mirada. Ah. Yo no tengo nada con qué pagarle a mi Dios. Me llama y para estar pendiente. Dios, aquí va dos números. Oiga. Va. Así que hay unos allí amigos ahí que se unieron ahí para ayudarle, oiga. Allí vamos a estar a Dios. Así que espero que se recupere. Primero Dios. Dios va a hacer la obra. ¿No se acuerda que usted me dijo que tomara neurotropas aquel día que las voy a dejar? A la Marina Cumbre las voy a dejar. ¿No se acuerda, va? Vaya pues, pero... Dios me lo bendiga. Pero ahí le van sus sí cositas, ¿ya? Sí, primero. Oiga. Dios primero. Va. Es el único. Que, Dios me ya lo desocupa. Esperando nuevamente para hacerle otra entrega a la niña María Elena Rivera. Ahí viene la abuelita. Hola. Hola, niña Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo siguió? Aquí. Mire, por ahí le han mandado otra ayuda. Oiga, aquí usted, no camine mucho. Ahorita se la entrego. Esta ayuda viene de parte de Pedro Edgardo Iraeta. Vaya, miren. Agárreselo. Ese es. Muchas gracias. Se los manda don Pedro Edgardo Iraeta. Oiga. Eso. Y les manda un efectivo para sus vitaminas. Su es lo que usted. Vale. Le manda. Mire. Vale. Otros $20 más. Vale. ¿Ve? Vale. Dios me lo bendiga. Así que. Dios los va a ya. La bendición de todos sus hijos. Sí, gracias. Es lo que los da la abundada de Dios. Así que mire, ¿sí? Has recibido otra bendición. Gracias. Me contaron que las fueron a buscar allá. Sí, a ver cuándo va otra vez a la casa. Yo no he ido, sinceramente. Yo fui a la casa. Ajá. Ayer. ¿Sí? Allá. Ajá. No la encontramos, pero... Ajá. Allá ha estado en la casa desde el jueves pasado. Ahora ya va a estar con nosotros. Allá, ajá. Sí, allá, por cualquier Ateo. Cosa, pues, como ya tengo el número, no sé de quién, porque mío. El suyo. Sí. Ajá, por si alguien más se comunica, pues, solo le voy a enviar la ubicación, que ya la tengo también de ustedes. Sí. Oiga, que lo bendiga. Pero bueno, gracias que ya la veo mejor. Ayer andaba sí, más. Era cuando llegó bien, mal. La vista no lo miro bien. Mire. Le miro empañado. Pero cuídese. Sí, ya. ¿Sí?
va curando. Siéntase tranquila que está allá con los demás. Está frío, siento. Siéntate frío. Pero allá es más helado. Allá. Sí. En San Luis es más helado. Sí, es cierto. Pero a mí me gusta el aire. Sí, eso le hace falta. Sí, eso me hace falta. Pero no se deprima, hombre. Ay, yo sé que ese cambio le está afectando, sí, a ella. Cuando puedan, llévenla allá. Si es que pueden, pues, para que esté su día ya, y se vienen ya tarde, no sé. Sí. Está lejos, sí, está lejos. Sí, está lejos. Pero ese cambio a ella es bien brusco y le hace falta. Sí. Pues, sí. Entonces, ustedes díganle, tal día vamos a ir allá, ya vamos a ir a cocinar. Primero, Dios. Gracias de antemano por haber confiado en nosotros. Reciban un feliz año nuevo 2024. Hasta la próxima.